Cajamarca, tierra de campiñas e historia. Bienvenidos a Cajamarca, un libro abierto con mucha historia, tradición y naturaleza. Acompáñenos a vivir esta maravillosa experiencia en esta región que tiene mucho que ofrecernos. Desde Lima pueden llegar a la ciudad de Cajamarca por vía aérea en apenas una hora. O bien pueden hacerlo por la carretera Panamericana Norte, tomando el desvío en la ciudad de Trujillo. Hacer el viaje les tomará unas 13 horas. No se olviden de traer zapatos para las caminatas, una casaca impermeable por si lo sorprende la lluvia, protector de labios, repelente para mosquitos, bloqueador solar y lentes para sol. Una vez listos, podemos alojarnos en uno de los muchos hospedajes que hay en el centro de la ciudad. Los hay de todas las clases y para todos los gustos. Lugares que invitarán a compartir momentos con otros viajeros y disfrutar de un merecido descanso en la apacible ciudad. Nuestro punto de partida fue la Plaza de Armas, lugar histórico donde fue hecho prisionero y ejecutado Atahualpa. A los visitantes llama la atención la obra inconclusa de las torres de la catedral, llamada también Iglesia Matriz Santa Catalina, y cuya fachada fue esculpida en roca volcánica. Otra iglesia es la Iglesia San Francisco, obra arquitectónica del siglo XVII y de cantería labrada a mano. A su lado está la Capilla de la Dolorosa, patrona de Cajamarca, y muy cerca de allí el conjunto monumental La Recoleta. A un par de cuadras de la Plaza de Armas está el conjunto monumental Belén, que data del siglo XVIII. Su interior cuenta con patios y enormes arcos. El altar de su iglesia está recubierto con pan de oro y coronado por una hermosa cúpula. En un recinto cercano se pueden admirar los trabajos del pintor cajamarquino Andrés Ceballos. Y al otro lado de la calle se encuentra el Museo Arqueológico y Etnográfico, que exhibe en su fachada una muestra en piedra del arte barroco. Dentro del museo apreciamos las distintas manifestaciones de las costumbres y tradiciones de la región. Asimismo, se puede ser testigo de los hallazgos efectuados en las últimas excavaciones, como el del hombre de Makimaki, del periodo precerámico y descubierto en 1994. En el Museo Médico aún se pueden observar las covachas que servían para atender a los enfermos varones. A nuestra salida del museo visitamos uno de los centros de artesanías que hay en el lugar, y luego nos aventuramos a recorrer sus tradicionales calles, maravillándonos con la belleza de sus balcones y las portadas de piedra de sus viejas casonas coloniales. A media cuadra de la Plaza de Armas divisamos el Cuarto de Rescate, construcción incaica que formaría parte del Templo del Sol. El Cuarto de Rescate, construido de piedra volcánica, es el único resto arqueológico de arquitectura incaica. En el momento de la captura, Atahualpa ofrece dos cuartos de plata y uno de oro, hasta una señal de referencia, lográndose reunir aproximadamente 5.000 kilogramos de oro y 12.000 kilogramos de plata en objetos de valor traídos de diferentes templos del antiguo Perú. Cerca de ahí está el mirador Santa Apolonia. Luego de subir por su empinada escalinata, llegamos a la Capilla Virgen de Fátima, donde nos detuvimos para contemplar el panorama de la ciudad. Hambrientos después de tanta caminata, decidimos hacer un alto para almorzar. Todo se veía muy bien, así que dimos rienda suelta a nuestro voraz apetito. Y si desean pasar una tarde en familia, les recomendamos los centros campestres que hay en la zona. Luego partimos al sureste, y después de 11 kilómetros de viaje cruzando por las más hermosas campiñas de la provincia, pudimos acceder a una de las haciendas más pintorescas de la región. La Colpa es una de las haciendas de Cajamarca que se caracteriza por tener un ganado mejorado y por elaborar productos lácteos de alta calidad. Una de las características de esta hacienda es el famoso llamado de las vacas por su nombre, que acuden diligentes al lugar que les corresponde para ser ordeñadas posteriormente. De regreso a la capital por la noche, la tenue iluminación nos invitó a recorrer nuevamente los barrios que frecuentamos durante el día. A la mañana siguiente nos preparamos para ir a los famosos baños del Inca. Actualmente todo el área cuenta con cómodos alojamientos para los visitantes. Nos encontramos en la Fuente de Aguas Termales, considerada una de las maravillas de nuestro país. Sus aguas son medicinales y llegan a una temperatura de 78 grados centígrados. Según la tradición, cuentan que en este lugar fue el primer encuentro entre andinos y europeos. Los españoles encontraron por primera vez al Inca Atahualpa en este lugar, rodeado de sus bellas doncellas, el 15 de noviembre de 1532. Siguiendo con nuestro recorrido, llegamos al poblado de Chacmapampa. En Chacmapampa podemos disfrutar de estos paisajes naturales
y sobre todo, compartir las diversas actividades rurales con la comunidad. A ver, don Catalino, vamos, enséñeme. Además del duro trabajo con el arado bajo un intenso sol de sierra, también pudimos participar en las labores de recolección de granos y semillas y en la confección de tejidos, donde la mujer del telar nos reveló los muchos secretos de su paciente tarea. A 10 minutos al noroeste de Cajamarca nos encontramos ante un impresionante resto arqueológico muy frecuentado por los turistas. Conocida comúnmente como las Ventanillas de Otuzco, en realidad son tumbas preincas que datan de una antigüedad de 500 a 700 años después de Cristo. Las Ventanillas de Otuzco son pequeñas cavidades talladas en las rocas del cerro a modo de mosaico funerario. 12 kilómetros más al norte y a 3.000 metros de altura llegamos a las imponentes ventanillas o necrópolis de Combayo. Desafiando al tiempo, estas misteriosas necrópolis se encuentran en perfecto estado de conservación y ofrecen una magnífica vista al visitante que desee conocerlas. Existen nichos simples y otros de tipo múltiple que se intercomunican mediante pasadizos laterales. Y finalmente llegamos al apacible caserío de Luychupucro, una comarca donde fuimos recibidos cordialmente por los pobladores. Cuentan con habitaciones modestas pero estupendas para quien ansía experimentar la vida en el campo. A la mañana siguiente, como parte del turismo vivencial, comenzamos a aprender la confección de los petates. Labor que nos pareció al principio muy difícil, pero que al cabo de algunos minutos y bajo la atenta supervisión de una experimentada artesana, logramos dominar con facilidad. Al mediodía tocó ocuparnos de la comida y mi compañera se animó a prepararnos un rico almuerzo. El fallo de los comensales fue unánime. ¡Aprobada! Por la mañana nos levantamos temprano para dirigirnos hacia el suroeste. 9 kilómetros después cruzamos por el centro ceremonial Laizón. Y 20 minutos más tarde llegamos al complejo arqueológico de Cumbemayo. Cumbemayo, palabra en quechua que quiere decir río fino. Tiene una antigüedad de 1500 años antes de Cristo y servía como canal de irrigación para las necesidades agrícolas y de la comunidad de ese entonces. De allí nos encaminamos hacia el farallón denominado El Santuario y luego la cueva, que exhibe una gran cantidad de petroglifos. Continuamos con nuestra caminata y llegamos al bosque de piedras llamado Frailones, donde el viento se ha encargado de esculpir curiosas formas que semejan un rostro humano, un ratón y hasta una casa. En la piedra del sacrificio se ofrecían animales. En un borde hay un petroglifo labrado. En la zona fuimos testigos de las labores del hilado al aire libre, de la exhibición de sus trabajos y su exitosa venta al público. Camino a Porcón nos detuvimos en algunos caseríos para admirar las obras de sus escultores. Sus trabajos en piedra son impresionantes, pues su arte es una herencia que se remonta hasta tiempos ancestrales. Luego de un viaje de casi una hora, divisamos los primeros pinos, señal de que estábamos por llegar. La Granja Porcón es una de las mejores comunidades campesinas organizadas del Perú, que compromete a todos los miembros socios y a sus familias en las diversas tareas que se desarrollan en el campo y que hace sostenible sus más de 9.000 hectáreas de bosque de pinos. Las sencillas habitaciones de la granja invitan al viajero a compenetrarse rápidamente con la naturaleza. Emprendiendo caminatas por los alrededores, uno comienza a descubrir la importancia y la necesidad de tomarse un tiempo para la reflexión y el reposo. Queso, majar blanco, yogur, mantequilla son algunos de los productos naturales que se ofertan en la granja y a precios módicos. Otra de las actividades en las que participamos en Porcón como parte del turismo vivencial fue el manejo del telar, y es que aquí sus tejidos gozan de una gran aceptación entre los visitantes. Tampoco dejamos de tomar parte en la laboriosa selección de papas. Nos despedimos de la encantadora granja y nos dirigimos ahora hacia la provincia de San Pablo. Tras un breve descanso en su plaza de armas, emprendimos la subida al cerro La Copa, nuestro destino Cunturhuasi. Cunturhuasi o Casa del Cóndor es uno de los templos más antiguos de la cultura cajamarquina. Tiene una antigüedad aproximadamente de 1500 años antes de Cristo. En este lugar se han encontrado los mejores trabajos hechos a base de oro y plata de la América precolombina. El Museo de Sitio se encuentra a 3 kilómetros de la ciudad de San Pablo y exhibe una infinidad de restos arqueológicos. Sin embargo, lo más sobresaliente es la magnífica colección de piezas en oro y plata. Otro hallazgo significativo fueron unas tumbas, en las que se encontraron cadáveres cubiertos con colorantes rojos y rodeado de ofrendas y objetos de gran valor. Por la mañana despertamos llenos de vida y decidimos viajar hacia el sureste. En el camino avistamos una cueva. En la cueva de Kayak Puma se refugió el hombre primitivo del Valle de Cajamarca, hace unos 7.000 años antes de Cristo.
En sus pinturas rupestres podemos apreciar diferentes motivos de la vida diaria. Siguiendo con nuestro viaje, llegamos a Yacanora, la Suiza cajamarquina. Un poblado tranquilo de agradable clima, ideal para las caminatas y la contemplación de pintorescos paisajes. Una vendedora del lugar nos ofreció unas humitas y chicharrones, que junto con mi compañera agradecimos y comimos al instante. Como a 15 kilómetros más al sur, llegamos a la tierra de los fabricantes de guitarras. Si yo empleo material más fino, más adecuado, el instrumento va a salir más sonoro y más dulce su melodía también. Namora se caracteriza también por contar con hábiles artesanos dedicados a la confección de sombreros de paja. Y terminamos nuestro viaje con la espléndida vista hacia la hermosa laguna de Suyuscocha. Y cuando en Cajamarca un clarín se hace escuchar, es que una gran fiesta se avecina. Esperando que se animen a vivir también esta única y maravillosa experiencia desde aquí, desde la calurosa y cautivadora región de Cajamarca, tierra de campiñas e historia.